Timor es un personaje de la mitología griega, citado en la Teogonía de Hesíodo y en la biblioteca mitológica que erróneamente ha sido atribuida a Apolodoro de Atenas. Según esa mitología, Agenor era hijo de Libia y Poseidón, hermano de Belo y Cefeo, siendo esposo de la Naya de Telefasa, quien era hijo del señor de Nilo, un hijo de Océano, procreó con ella varios hijos y una hija, Europa, la cual fue su preferida. Esta se convirtió al crecer en una bella mujer. Un día, mientras paseaba por una playa del reino de su padre, Europa fue vista por Zeus y el amontonador de nubes se encaprichó de ella, transformándose en un formidable ejemplar de toro. La raptó, subiéndola a sus lomos y partiendo en un vuelo sobre las aguas del mar. Cuando Agenor supo la noticia, mandó a sus hijos a buscar a su hermana con la promesa de devolverla a casa o morir en el intento. Telefasa, que estaba en estado, acompañó a sus hijos en la expedición durante la cual moriría. Desterrados y sin posibilidad de encontrar Europa, cada uno de los hijos marchó del reino de su padre. Fénix, uno de sus hijos, fundó su ciudad justo al lado, fundando Fenicia. Cílix se instaló en el Asia Menor entre la costa y los montes ante Tauro, fundando la Cilicia. Cadmo, que había llegado a Delfos, más allá en la búsqueda que sus hermanos, siguiendo el designio del oráculo, fundó Carmea en Beocia, ciudad que un día sería conocida como la famosa Tebas. Fineo, nacido durante el viaje, fundaría Tinia en el Mar Negro, y Taso colonizaría la isla homónima de Tesos. Dejando el territorio de la mitología, algunas enciclopedias señalan que Agenor fue un rey que dirigía una tribu de cananitas en las regiones de Sidón y Tiro. En aquella época, se profesaban en su religión sacrificios demasiado cruentos y correspondió a Agenor acabar con ellos, prodigando otras culturas del tipo egipcio y micénico. Bien, sirvan estas dos fuentes, una mitológica y otra histórica, para confirmar que la espiritualidad que encierra el nombre de Agenor tiene que ver con el honor, la resiedumbre, la altura del alma, la voluntad heroica y la sensibilidad ante el dolor de los demás. Cualidades que sin duda ha sabido ejemplificar en su propia vida nuestro Agenor histórico, el nacido en esta tierra, nuestro queridísimo poeta Agenor González Valencia, quien una vez más, como aquel Agenor que hace siglos dirigía una de las tribus cananitas, este Agenor nuestro, al entregarnos un libro más de poesía, continúa con su lucha por sembrar en nuestros días los prodigios de la belleza que solo el arte de la palabra puede lograr, aún en tiempos tan enrarecidos como los actuales, en los que pareciera que las palabras han perdido su capacidad de ofrecernos esperanza. Por eso estamos esta noche aquí, para ser testigos de la presentación del libro Fulgores del Tiempo, escrito por nuestro Agenor y editado por otro gran poeta, el maestro Ovidio Vallejo. Dos supremos hacedores de la palabra que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar. El libro, como ya dije, es un libro publicado por la casa editorial Casa Maya de la Poesía en la colección Rosa Náutica, en su número 97. Está prologado por el maestro Brígido Redondo y la portada y los dibujos son de Arturo Bojorquez. Así que pasemos pues entonces a disfrutar a estos dos maravillosos poemas.